Dios te bendiga, mi corazón, muy feliz. Que Dios te siga bendiciendo siempre. Que te vaya muy bien. Te lo deseo de todo corazón. Deseo que sea muy feliz, hijo. Del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pido que derrames tu bendición sobre tu Hijo, que hoy toma un camino muy importante en su vida. Y bendícelo siempre, acompáñalo en su vida, en su camino, y que tu bendición y tu providencia nunca le falte en su hogar. Y que la bendición de los Espíritus
a menos que te recorran el velo para acá. Queridos hermanos, nos acercamos a la casa del Señor para celebrar nuestra fe. Nos llenamos de alegría porque hoy nuestros hermanos Juan Manuel y Lorelia unen su vida en sagrado matrimonio. Nos convertimos todos en testigos de este amor que ellos han descubierto y juntos como iglesia imploramos para ellos la bendición de Dios, para que sea un matrimonio cristiano, fecundo en la fe, en la esperanza y la caridad, y puedan ser una auténtica iglesia doméstica. Que esta agua que reciben les recuerde que son hijos de Dios por el bautismo. Y sean bienvenidos a la casa del Señor. Pasemos a celebrar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté siempre con ustedes. Mis queridos hermanos, nos disponemos a participar estos sagrados misterios, donde Jesucristo se hace presente para bendecir esta unión matrimonial entre nuestros hermanos Juan Manuel y Lorelia,
con el corazón pidamos a Dios que el comienzo de este amor, desde este sacramento, dé frutos de gracia y que pueda ser un testimonio donde se vive el Evangelio y se construya el reino de Cristo. Pedimos por sus familias, por sus padrinos, por todos ustedes quienes hoy les acompañan de manera presencial y de igual manera quienes de manera virtual se unen a esta celebración. Oramos también por el eterno descanso de Juan Chaires, de Eulalia Ramírez, de María de la Luz García. Por su eterno descanso, oramos por quien vive, Josefina Pérez, por sus necesidades e intenciones. Dispongámonos a participar de esta celebración, reconociendo primeramente ante Dios que somos pecadores. Por ahí traían los mensajes, los niños, ¿verdad? El sueño se hizo realidad. Pues sí, bendito sea Dios. Aquí estamos con alegría acompañándoles en este enlace matrimonial, ¿verdad? Ya hace rato se me iba casi la voz, pero miren, ya volvió para seguir con la celebración. Y fíjense que me llama la atención esa palabra sueño. Muchas cosas soñamos. Yo sé que ustedes vienen con muchos sueños, muchas ilusiones para esta vida que hoy comienzan como matrimonio. Pero déjenme decirles una cosa. Siempre nuestros sueños no vienen por arte de magia. Mucho menos Dios nos los concede así. Porque Dios nos ha dado una capacidad grande para hacer cosas grandes. Y si no, sería algo inútil lo que Dios hubiera puesto en nosotros para construir lo que bien podemos gustar y saborear. Yo me imagino que ustedes vienen con esa ilusión de que en su matrimonio hay amor, mucho amor. ¿Verdad que sí? Pues sí. Mucha felicidad, paz, que haya niños, niñas, familia. Bueno, todo lo que ustedes sueñan, bueno, porque lo sabemos. Todo eso lleva una responsabilidad y un compromiso. Si yo quiero que en mi matrimonio haya amor, ¿qué estoy dispuesto a hacer? ¿Cómo pienso yo sembrar ese amor en mi matrimonio? El apóstol San Pablo nos ha dicho algo que hay que hacer. El amor es servicial. El servicio es ayudarse, comprenderse. Y si ustedes lo tienen como parte de su vida cada día, ustedes tendrán amor. Porque el día en que ustedes solamente esperen que la otra persona me sirva, que mi pareja me sirva, que me haga esto, que me lleve a este lugar. Oye, si tú solamente estás pidiendo y no estás dando, estás haciendo una injusticia. Y esa injusticia, lógicamente, desequilibra el amor. Ahora bien, dice aquí, no tiene envidia. Fíjense, a veces el corazón se hace posesivo y tenemos que cuidar eso, porque a veces el esposo puede decir, tú ya eres mía, tú me perteneces, y a veces ya no deja a la esposa ir a ver a sus papás o a su familia. Oye, no, tú no eres su dueño, ni tú eres su dueña tampoco. Simple y sencillamente es compartir la vida, el amor que, miren, el amor empieza en la familia. ¿Y dónde se va a fortalecer también? En la familia. Como sea la familia, con sus virtudes y defectos,
Porque ustedes pueden decir, no, pero es que mi suegra es así, mi suegro es así, no, es que mi cuñado, mi... Bueno, podemos decir muchas cosas de ellos, pero el encuentro con ellos es un amor que muchas de las veces no tiene ni una palabra. Es un encuentro. ¿Qué están haciendo? A veces le dice el papá, el hijo a sus papás cuando va a visitarlo. Pues aquí nomás, haciendo aquí esta leñita, aquí acomodando estas cosas. Ese es el amor. Por eso la envidia hay que desterrarla del corazón. Y la envidia va llevada junta la actitud de los celos. Los celos, que es un cáncer horrible en un matrimonio. Mucha desconfianza, pero cuando un corazón es posesivo. El apóstol San Pablo sigue diciendo, el amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor. Aquí quiero detenerme. Ustedes son humanos, Juan Manuel y Lorelia, y en algún momento se pueden equivocar. Pueden decir alguna palabra que a lo mejor les lastime. Y es lógico que puedan expresar sus sentimientos de molestia, de enojo, de irritación, quizás. Pero tienen también la capacidad de reconocer sus faltas y decir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no te quería decir esto. Verdaderamente me equivoqué. O si lo hicieron con intención porque andaban en un momento, porque a todos nos pasa, ¿verdad? En un momento donde andan uno con los pelos de punta, por trabajo, por tantas cosas. Decir, ¿sabes qué? Sí lo dije, pero discúlpame. Y si es algo grave, perdóname. El Papa Francisco, ¿verdad? Nos ha invitado mucho al matrimonio a que todos los días vivan el perdón, para que no haya día que se vayan a dormir, él lo dice así, sin pedirse perdón. ¿Cuántos problemas no se arreglarían en un matrimonio cuando se toman estas cosas? Queridos hermanos, ¿qué podemos seguirles diciendo aquí? Muchas cosas, pero que yo lo que les vuelvo a decir, ustedes tienen la capacidad de hacer un gran matrimonio. Tienen un corazón que ama, que perdona, que sirve. Tienen ojos para verse, ayudarse, entenderse. Tienen cabeza para pensar las cosas de qué van a hacer aquí o acá. Que si la casa, que si este problema. Tienen muchas herramientas que Dios les ha dado. Por eso, el matrimonio que hoy sueñan, véanlo realidad en Cristo. Y díganle a Cristo, Señor, queremos construir este matrimonio en tu nombre. Así como fuiste a las bodas de Caná y convertiste aquella agua en vino, así convierte estos nuestros sueños en realidad. En realidad. Y Él, que todo lo puede, Él lo va a hacer. Ustedes sean discípulos de Él, colaboradores de Él, para que su reino, eso que ustedes sueñan, es su reino, para que su reino se haga realidad y que los niños que Dios les dé se empapen de ese reino de amor, de justicia, de paz, del Evangelio. Muchas felicidades, queridos hermanos, y que esta dicha se prolongue toda su vida. Les damos un fuerte aplauso aquí a estos novios que están a punto de casarse. Si gustan ponerse de pie, por favor. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad de ustedes que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que le hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y el que los consagró un día en el santo bautismo
les enriquece hoy y les dé fuerza con su sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo cual, ante esta asamblea cristiana, les pregunto sobre su intención. Juan Manuel, Lorelia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie les presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesta. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la Iglesia. Yo, Juan Manuel, te acepto a ti, Lorelia, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lorelia, te acepto a ti, Juan Manuel, como mi esposo y prometo serte fiel en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia. Y cumplen ustedes su bendición. Y lo que Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. Acerquen los anillos, las arras, el lazo, Sagrada Escritura y lo que traigan para bendecir, por favor. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos, Juan Manuel y Lorelia, y santifícales en tu amor y que estos anillos y estas arras sean símbolo de fidelidad y de ayuda mutua. Les recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Bendice estas medallitas de la Virgen de Guadalupe y del Sagrado Corazón, para que quien las va a tener o portar sepa siempre darte gracias, experimente la protección del alma y del cuerpo. Bendice esta imagen de Jesús crucificado que nos manifiesta el amor que siempre se ha de cultivar en la vida matrimonial. El lazo. La Sagrada Escritura también tráiganla. Bendice este lazo, Señor, que es el signo de la unidad entre estos hijos tuyos, que manifestarán ese amor que se vive en Jesucristo. Esta vela que nos recuerda el amor como signo de luz y de bondad. Bendice también a tus hijos para que lean siempre con el corazón la Sagrada Escritura, donde se contiene la historia de la salvación. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, ahorita nada más se quedan aquí presentes anillos y arras, solamente. Lorelia, recibe este anillo
como signo de mi amor y de que siempre bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Juan Manuel, recibe este anillo como signo de mi amor y de que siempre te seré fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lorelia, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Juan Manuel, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira más bien la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambiemos un signo de comunión fraterna.
invito a los esposos Juan Manuel y Lorelia se hinquen para que sus padrinos de lazo pasen a ponerle ese signo de la unidad matrimonial y que están unidos en Cristo y que es una gracia que tendrá que manifestar también ese amor que Dios ha bendecido el día de hoy. En este momento, la Iglesia también implora una bendición especial para este nuevo matrimonio, para que el Señor les conceda siempre su gracia, su amor y su paz. Padre Santo, autor de todo el universo, que creaste a tu imagen al hombre y a la mujer y colmaste de bendición su unión conyugal, te pedimos por estos hijos tuyos que hoy se unen por el sacramento del matrimonio, que descienda, Señor, sobre esta esposa, Lorelia, y el compañero de su vida, Juan Manuel, la abundancia de tu bendición y que la fuerza de tu Espíritu Santo inflame sus corazones para que el gozo de su vida matrimonial añada el encanto de los hijos y enriquezcan con ellos a tu Iglesia. Que te alaben, Señor, en sus alegrías, que te busquen en sus tristezas, que en sus trabajos se encuentren el gozo de tu ayuda y en la necesidad sientan cercano tu consuelo. Que te invoquen en las reuniones sagradas, que den testimonio de ti entre los hombres y después de una ancianidad feliz, lleguen al reino de los cielos, acompañados de quienes hoy comparten también su alegría, por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y
y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza, que has alimentado en un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Acérquense los padrinos a retirarles el lazo para que puedan levantarse estos esposos. Muy bien, pónganse de pie. Es momento en que los padrinos que traían por ahí la Sagrada Escritura y el Cristo también se los van a dar ahorita, pues es el momento, ¿verdad? También quienes traen las medallitas, si se las van a dar, pues también es el momento para que se las pongan y que salgan también bien protegidos, ¿verdad? Muy bien. Pásenle, acérquense. Acérquense hasta acá. Pues que esa vela sea el signo de la luz que el amor irradiará en su vida, en compañía de María, que representa este rosario. Que Cristo represente la medida del amor, ya que el amor no tiene medida, es sin límite. Y esa Sagrada Escritura les haga entender en la historia de salvación el amor de Dios, para que ese amor de Dios ilumine el amor que ustedes tienen entre ustedes y les haga crecer. Muy bien, pues muchas felicidades, les damos un fuerte aplauso nuevamente de felicitación. Pues ya quedaron bien cargados, ¿verdad? Ayúdenles con los regalos, luego se los dan, ahorita nomás denles el ramo natural, ¿verdad? Porque es el que van a, yo les invito que el ramo natural lo presenten ahorita al final de la misa, aquí donde está el nacimiento, donde está la Sagrada Familia, que la Sagrada Familia también interceda por ustedes en esta experiencia que comienzan en Cristo. Bueno, muy bien. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado al Señor, nos podemos ir en paz. Que tengan todos un bendecido día y muchas felicidades a los nuevos esposos.
Thank you.
Thank you.
Thank you.